Mano a mano. Bien, sin duda, uno de los temas eh, que se ha mantenido en la agenda y que se van sumando nuevos antecedentes. Los ex generales directores de carabineros, Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos, negaron tener vínculos con el fraude de la institución luego que el ex jefe de finanzas, Flavio Echeverría, los mencionara como uno de los beneficiados. No solamente a ellos, ¿eh? hay varias personas más, incluso que escapan de las filas de la policía uniformada. Queremos eh, profundizar en este caso, estamos con el diputado Jaime Piloski, quien preside la comisión investigadora precisamente de este fraude en carabineros. Diputado, gracias por venir. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que como presidente de esta comisión eh, y como todo ciudadano que habrá leído el testimonio del general en retiro, Flavio Echeverría, ha quedado más que sorprendido o... Para usted no son novedades los elementos que suma a, a este tema que más que claro se ve cada vez más oscuro. Bueno, lo, lo que refleja las declaraciones del general Echeverría, que para conocimiento estuvo a cargo de la división de finanzas de Carabinero, y es que estamos en presencia de una organización. Que se coludió durante un buen tiempo para delinquir al interior de la propia institución. ¿Una mafia dentro de Carabinero? Yo diría que sí, que hay una mafia al interior de la institución, una mafia, y ¿por qué digo una mafia? Porque se compraban y se vendían silencios por un lado, pero también es una organización, una red bastante amplia de funcionarios con cargos relevantes. Aquí no estamos hablando de 5 o 10 funcionarios. Estamos hablando, según las formalizaciones que se van a realizar de aquí a las próximas semanas por el Ministerio Público, de alrededor de 70 personas, que es un número que es bastante importante dentro de una organización como Carabinero. Es verdad. Y esto hay que dejarlo claro, que hay más de 60.000 hombres en Carabineros, muchos de los funcionarios de a pie que trabajan de Arica a Punta Arena y la Antártica de manera honrada, que no hay que meter a todos en el mismo saco. Pero dentro del escalafón de intendencia estamos hablando de un número relevante y por lo tanto yo diría que hay una mafia al interior de la institución, con jerarquías determinadas y también con una coordinación para efectos de defraudar al fisco. Mire, no tres, cuatro, cinco años como se plantea al principio, sino que estamos hablando ya alrededor de ocho o diez años, dependiendo de los antecedentes. No hay claridad sobre la materia, ni el Ministerio Público, ni nosotros tenemos todavía claridad sobre el año que se inicia este fraude. Y por eso hemos invitado para la próxima sesión, a, el día 29 de mayo, a los exgenerales directores de Carabineros, precisamente, fuego Gordon y también el general González Llure, para que nos entreguen antecedentes, puedan eh, de alguna manera explicarnos qué pasó durante su periodo y fundamentalmente el tema de los controles, que es un déficit que se encuentra actualmente en la institución. Diputado, eh, esta extensión de invitación a los ex generales... Eh... Es antes de esta, que se hiciera pública esta declaración sí, de Echeverría. Sin perjuicio de ello, ¿qué le parece la mención que hace Echeverría eh, de algunos de los ex generales, incluso eh, dando detalle de algunas cosas que, por ejemplo, el general Cienfuegos en retiro eh, descarta y rechaza, como que hubiera financiado matrimonio de su hijo o tratamiento de una enfermedad de su señora, con gastos reservados? Mira, lo, lo que hay que tener presente en esta materia es que... Las declaraciones de una sola persona no constituyen la verdad de un caso, ni judicialmente ni tampoco al interior de nuestra comisión. Nosotros lo que tenemos que hacer. Es recabar la información de distintos actores relevantes, de ahí la invitación que hagamos a estos ex generales directores y vamos a continuar con otro tipo de citaciones, para recabar la información necesaria en un tema que nosotros tenemos amplia competencia, que es irregularidades en la administración y gestión financiera carabinero. Por lo tanto, hay varias aristas: uno el tema del fraude, otro algunas licitaciones que han tenido irregularidad al interior de la institución y otro el tema de los gastos reservados. Dar eh, absoluta veracidad a las declaraciones de una persona que actualmente se encuentra procesado, digamos, más que procesado, formalizado. Privado de libertad. Privado de libertad, la verdad es que a mí me parecería eh, riesgoso e inapropiado. Creo que hay que escuchar a todos los actores y después formarse el juicio respecto realmente de las responsabilidades que tienen en, en términos específicos cada uno de los actores. Algunos actores tendrán responsabilidad en el ámbito penal, dolosamente siendo parte de esta maquinaria, esta mafia de intendencia, y otros también tendrán responsabilidad, y eso es lo que nosotros también investigamos, desde el punto de vista de la falta de controles. Mire, Gonzalo, yo creo que es bien importante señalar que el propio general director de Carabinero... Bruno Villalobo señaló en su momento que aquí había una cultura del control deficiente. Yo he señalado que una traducción de esto es que no había control. Matrices de riesgo como instrumento de gestión estaban hace siete años en un escritorio, eh, en un cajón de un escritorio, no se implementaron. Eh, no había una cultura de la sanción. De los 40 sumarios que se iniciaron a partir de auditorías de Contraloría, solo una persona destituida. Entonces, el conjunto de estos elementos hablan de una falta de diligencia. O negligencia en el establecer sistemas de control, y ahí también tenemos que ver y visualizar quiénes fueron los responsables, oficiales eh, de alguna manera de alto grado, que no implementaron estas matices de riesgo al interior de la institución, en las direcciones, pero también quien llevaba a cargo ese proceso. Hay dos temas que eh, se abren acá. Eh... Uno son eh, los gastos reservados, otro son eventuales pagos de sobresueldos. Ahí también salen mencionadas autoridades políticas de la época, como la secretaria Blanco en su momento, ex y Felipe Arboe, actual senador, pero ex-secretario eh, en esa época. Arboe ya lo ha descartado eh, de plano. Pero el ítem pago de sobresueldos eh, es también una arista eh, sobre la mesa que hay que explorar con mayor profundidad. No, por supuesto. Mire, primero respecto a esa lista hay una causa que está llevando el Ministerio Público, no el fiscal Campos, sino que la fiscal Caña respecto de eh, lo que se denomina gasto reservado. Y nosotros también, como tenemos esta competencia amplia que he señalado, nosotros también nos vamos a incorporar en esta línea de acción. De hecho, en la sesión pasada el General Villalobos fue preguntado por muchos de los diputados que pertenecen a esta Comisión Investigadora respecto a los gastos reservados. Al respecto, ¿qué podemos señalar? Y lo conversamos también con el Contralor en la sesión de la semana pasada. Eh, los gastos reservados tienen un objetivo público, tienen que ser para tareas públicas, así lo define el propio artículo segundo de la ley que los regula. Eh, tareas públicas, y en el caso carabinero, es para tareas públicas vinculadas a la seguridad interior y también a lo que es el orden interno, ¿eh? seguridad interior y orden público. Y en esta materia, cualquier. Eh, digamos, pago de sobresueldo, remuneraciones, eh, está excluido por expresa disposición de la ley. Eh, ¿Qué ocurre en la práctica? Que el certificado o la forma de rendirlo es realmente eh, bastante básica. ¿Cómo se rinden, Gonzalo? Se rinden a través de un certificado o una inversión. ¿Qué hice este certificado? Que yo realicé el gasto, lo firmó, lo firmó de hecho el propio general, eh, el, el general Villalobos, en, en lo que le correspondió a él como general director, que se hizo este gasto de conformidad a la ley sin haber entregado recursos para el pago de remuneraciones, para partidos políticos, para campañas políticas y también para organizaciones criminales. Con ese solo certificado que le llega al contralor, el contralor tiene que hacer el control. En la práctica se trata, como usted podrá comprender, de un control absolutamente ilusorio. Y lo que creo que existe en esta materia y que tendrá que revisar la fiscal Caña y nosotros también, es que a veces se desnaturaliza. El uso de los gastos reservados, yo insisto, estos tienen una tarea pública para cierto objetivo que por su naturaleza son reservadas y no para el pago de cualquier cosa, que yo creo que a veces eh, se comete el error de... que te pican todos los pagos reservados? Estaba mirando acá un todos informe... Todos los gastos reservados. Tengo un informe del de, um, Observatorio del Gasto Fiscal en Chile de la Universidad de Santiago, de eh, materia presupuestaria en términos de gastos eh, reservados, un tema que va más allá del tema de carabineros, porque no solamente las... Eh, uniformados, en este caso las instituciones reciben gastos reservados, el presupuesto incluye varias entidades y también civiles y los montos son altísimos, es harta plata, incluso es en un buen porcentaje de otras tareas que necesita el país, por ejemplo la presidencia 1.700 millones de presupuesto para gastos reservados. Ministerio del Interior, 2.025 millones. La ANI, 528.000. Subsecretaría del Interior, 541.000. Carabineros, 585 millones. ¿Y, y, y la justificación? ¿Está suficientemente claro para qué se usan? ¿Está suficientemente... Eh, ¿quién, ¿Quién fiscaliza? ¿Quién puede meter mano en eso? Mire, por eso insisto que el control que hoy día existe es ilusorio, es un control teórico. El controlor... De hecho, nos planteó en la, en la sesión que la verdad que da las características actuales de la forma de control, esto es eh, letra muerta, ¿eh? papel mojado, porque no existe una forma de control, basta este certificado de buena inversión, que es una declaración jurada que el propio general Villalobos dijo que firmaba. Aquí, los datos que usted da están correctos. El Ministerio Interior, cuando usted lo plantea, que son 2.000 y tantos, está el de Glose, Sí, la Ani, la ANI, de la ANI, Interior, el interior, interior, y el sí, claro, es el total. Es el total, pero también está la, la Fuerza Armada. Está y, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, que a través de ese presupuesto de 1.864 millones va una parte para el Ejército, que se lleva la mayor parte, 1.327. Que hay que agregar 2 millones de dólares, además en Gastos reservados. Sí. Hay una parte, acuérdese aquí, que es en pesos chilenos, pero hay una parte en gastos en reservados. En, en dólares. En dólares. En eh, el, el caso del Ejército son alrededor de 2 millones de dólares más, más lo que usted acaba de plantear en sí. pesos chilenos. Entonces, estamos hablando de una enorme cantidad de recursos. Y yo insisto que hay una parte de estos recursos que se justifica plenamente para cuestiones reservadas. Pero hay una parte que no sabemos con exactitud, porque no tenemos acceso a ese informe, que yo creo que se utiliza más bien para eh, flexibilidad presupuestaria. Entonces, sí, diputado, eh, a ver, ¿no cree usted que ya es momento que eh, el poder civil encarnado en el poder que les damos nosotros, que los elegimos a ustedes, debería ponerse un poco más serio en el tema de la fiscalización? Porque da la impresión que seguimos eh, tomando la corrupción en Chile como algo menor, como que aquí no es para tanto. Y lo que estamos viendo en la práctica es que desgraciadamente esto es un cáncer que se está metiendo en las instituciones en que más confiábamos. ¿No es momento de echarle mano a este tema de los gastos reservados? yo diría sí, yo, yo diría que hay dos cosas acotar digo sí, yo no por supuesto yo creo que, que hay dos cosas distintas uno el tema de los gastos reservados que yo creo que hay que hacer una absoluta revisión de aquello eh, de alguna manera separar aquello que realmente tiene naturaleza reservada y aquello que sirve en definitiva claro, por para de seguridad nacional evidentemente por pero acá lo claro que vemos que finalmente el gasto reservado se ocupa para cuestiones que no están dentro del objeto reservado entonces hay que revisar eso ahí y, y segundo el sistema de control incluso respecto Bien. a aquello temas propiamente reservados. Y nosotros creemos que debería haber una, un detalle un poco más eh, extenso y una, un, una rendición hecha de manera secreta siempre, pero al Contralor General de la República eh, o alguna comisión como ocurre en otros países, en otros países del mundo. Creo... Todas estas plata, por ejemplo, el, el sí. Fondo Reservado que maneja Carabineros, ya que estamos hablando sí, sí. de Carabineros, ¿quién lo audita? ¿Quién, qué, ¿Qué ente exterior a la institución eh, hace un digamos, una, una pérdida de cuentas al año, no, ¿en qué se gastó se, seriamente? No, se rinde, de, como, como, le, acabo de decir, no como de... le acabo de señalar, de manera general, en forma anual y por ítem, pero con un certificado de buena inversión que dice solo lo que le acabo de señalar, que se gastó de conformidad a la ley sin haber pagado remuneraciones a funcionarios públicos. A partidos políticos, a campañas políticas Pero no y organismos gremiales. No hay ningún detalle más, no ha acompañado ninguna documentación. Entonces el Contralor ha dicho, tal como está esto, es absolutamente ilusorio, hay que modificarlo. Nosotros ya hemos conversado con el ministro de Hacienda y vamos a iniciar un estudio para poder modificar. Ojalá en la próxima discusión de la ley de presupuesto, porque esto, tal como está, no da más eh, el ancho. Y, otro? ¿Y la segunda parte, sí, sí, perdón, sí. la segunda parte que yo creo que es bien importante lo que usted ha señalado, el tema del control. Aquí falló el control al interior de carabineros, pero yo diría que también hay fallos de control en el sistema general de supervisión y fiscalización. Contraloría general de la República hizo una autocrítica. ¿Cómo es posible que se hayan hecho más de 40 auditorías y ninguna haya detectado la magnitud de esto? Yo he revisado algunas de ellas, la verdad que hay observaciones en algunas, en algunas bastante importantes, pero en otras bastante menores, mientras pasaba por el lado un elefante con una mochila de 17.500 millones de pesos. Segundo, una explicación que yo creo que es necesario darle a la ciudadanía, los bancos. Los bancos tienen una obligación de informar toda operación sospechosa. Y esto se descubre a partir de una operación sospechosa que informa un banco el año 2015. Y ahí se inicia ahí el se procedimiento la UAF. la UAF y de ahí el procedimiento del Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre si el propio general Echeverría ha reconocido que recibió montos de 30 millones, de 80 millones, el año 2008-2009? Claramente se trata de una operación sospechosa, que un funcionario público que gana 2.300.000 le aparezca en la cuenta corriente 60 millones. Es claramente una operación sospechosa. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Y el tercer elemento que usted plantea, yo creo que los ministerios de Interior y de Defensa en su oportunidad, porque hay que acordar que Carabinero dependía de Defensa con anterioridad al año 2010, y de alguna manera se escudaron o limitaron sus facultades fiscalizadoras en esta materia. Se le entregan los recursos y como que se renuncia, de alguna forma, a hacer una fiscalización o supervisión más potente. Yo le voy a dar un dato que no es de este caso, porque estamos recién investigando esto, pero que corresponde a la fiscalización que hacía el Ministerio de Defensa respecto de los fondos del ejército de la ley reservada del COVID. Mm -hmm. Ex ley reservada porque ahora la ley es pública. Más de mil millones de dólares. No me estoy equivocando en la cifra, Gonzalo. Mil millones de dólares fueron entregados en facturas del Ejército al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa, entre el 2011 y el 2015, teniendo la obligación legal de hacerlo, no lo hizo. No la supervisó, no la fiscalizó, no vio ni revisó la factura. ¿Quién pagó L los platos rotos ahí? ¿Hubo algún despedido? Porque la gente que no hace la pega en la pega común y corriente la echa. Por, por eso mismo le digo yo que yo creo que hay que revisar todos los sistemas de control. Es urgente. El Ejército lo empezó a hacer a partir de, de este caso del fraude en el Ejército. Pero lo que no puede ocurrir es eh, que sigamos esperando que ocurran hechos de corrupción tan graves como este, Obvio. que insisto, no va a quedar en mil millones, sino que va a aumentar para tomar las medidas. Yo creo que todas las instituciones tienen que. Hacer es que, que hacer. también, ¿Hm? anticipándose a los hechos. ¿Qué hace todo, todos los años el Parlamento? Aprueba. Ustedes votan el presupuesto. Ustedes dicen OK. Y ni uno de ustedes pide mayor detalle cuando les piden mil y tantos millones eh, para gastos reservados. O sea, ni siquiera se puede preguntar: a ver, pero un momentito. ¿Podemos tener un poco más de antecedentes de lo que estamos aprobando en circunstancias que esto representa, por ejemplo, no sé, a, acá había un dato que eh, eh, importante? O sea, el, el, el último presupuesto aumento nominal del 4,1%. Gastos reservados aumentan 14,4% nominal respecto al año anterior. ¿Por qué tanto aumento? No, yo insisto que lo que hay que hacer en los gastos reservados es dos cosas. Uno, eh, de alguna manera, determinar qué. Gastos de este monto es realmente reservado y qué es lo que es flexibilidad presupuestaria. Yo creo que eso es una, una forma de empezar a desglosar esta materia. Y segundo, eh, lo más relevante es los sistemas de control. ¿Cómo hacemos que eh, quien maneja gastos reservados, todas las instituciones que usted ha planteado, no sientan que basta la sola voluntad, la sola declaración y que haya un efectivo sistema de control? ¿Hay un exceso de autonomía en estas instituciones? Sí, yo creo, yo insisto que hay un, una falta de supervisión del Poder Civil respecto de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y en el caso también de Carabineros. ¿eh? Y lo, no hay, no hay un sistema de control financiero, eh, contable, no hay auditoría. Eso es lo que estamos nosotros analizando. Pero el dato que le acabo de señalar respecto a lo que pasaba entre el Ministerio de Defensa y el Ejército respecto a la factura es sintomático, más de mil millones de dólares que no se revisaron y, y recién. Ahora se están eh, poniendo al día en esta materia, entonces, eh, ¿y Creo que la tesis que usted plantea tiene cierta, cierto grado de, de, de veracidad, en términos de que ha faltado un poder y un sistema de control, no solamente en las fuerzas armadas, sino que en general. Yo, creí, yo diría que en, en general, los, sistema, eso, los sistemas, los sistemas. Me todo lo que hablamos en materia presupuestaria, en términos, por ejemplo, de gastos reservados, que son civiles y son instituciones eh, de Fuerzas Armadas. Por supuesto, yo diría que en gastos reservados está el problema que acabamos de plantear, pero también en las instituciones cuando se maneja, eh, cuando se manejan grandes fondos, mire, en Carabineros. Y lo que nos señalaba el propio general director. Hace siete años se hicieron matrices de riesgo. ¿Qué son las matrices de riesgo? Es un sistema, de una herramienta de gestión que permite determinar dónde dentro de la institución puede haber algún riesgo de corrupción o algún riesgo de irregularidad. Bueno, ocurre que en materia de remuneraciones, Carabineros maneja más de 1.200 millones de dólares, de un presupuesto total de 1.500. Claramente ahí había un objeto de riesgo. ¿Qué pasó con la matriz de riesgo? El general director nos dice que... Y no se implementó, bueno, quedó en un cajón y, la, y no, nadie lo implementó. Eso es un absurdo, una negligencia y nosotros vamos a determinar en las conclusiones, lógicamente, quién fue que el negligente en esta materia porque tiene que haber, de alguna manera, una cultura de la responsabilidad, una cultura de la sanción. Si dejamos pasar este tipo de casos, van a seguir ocurriendo en otras instituciones, no necesariamente en las Fuerzas Armadas, sino que en, en otras instituciones hay que verificar bien qué pasó hacer propuestas concretas y sancionar a los responsables, tanto penalmente como administrativa y eh, desde el punto de vista político. Un caso, mira, que es bien relevante. Eh, la responsabilidad administrativa de carabineros, no sé si usted sabe, pero prescribe a los seis meses de cometido la irregularidad. Estoy hablando de la responsabilidad administrativa, administrativa. no estoy hablando de la penal. Eh, en el caso de la Fuerza Armada, en los dos años, y en el caso... De los funcionarios civiles a los cuatro años. ¿Y por qué esas diferencias? Eso es un absurdo jurídico. Hay ¿no? algunos no, más, mejores que otros, no, moralmente no, más aptos que otros. No hoy? corresponde. Nosotros ya presentamos un proyecto el año pasado, que fue aprobado en agosto en la Cámara de Diputados, y el Gobierno le ha puesto ahora urgencia en el Senado, porque me parece que ese absurdo jurídico de tener distintos plazos de prescripción para carabineros, fuerzas armadas y los civiles no corresponde y hay que homologarlo, y eso es clave para evitar uno de los elementos, lógicamente, no el único. Por el contrario, que aquí hay mucha reestructuración que hacer, pero uno lo elemento ese y queremos avanzar rápidamente para que tengamos una nueva ley en esa materia. Eh, cuando uno escucha, lee eh, todos los detalles que, que se están conociendo de, de este fraude y que da la impresión que falta muchísimo por conocer todavía, por quizás sí. desde cuándo empezó esto, eh, ¿qué sensación le da a usted? Eh, ante semejante supuesta inexistencia de controles, o sea, llama la atención que quien tiene a cargo la policía, que tienen una unidad de inteligencia, diga que acá había una cultura de no controlar. Eh, y se les pasaron todos los goles, nadie supo nada por años. ¿Era un tinglado muy bien armado? O acá nadie se preguntaba nada y pasaba todo bueno. por la responsabilidad las vamos a terminar en agosto, pero yo adelantaría lo siguiente. Primero, resulta extraño, por lo menos para los ciudadanos y también para uno como diputado, y que una organización que está jerarquizada, que tiene como función investigar a los delincuentes en la sociedad, ¿eh? investigar los delitos que cometen los delincuentes, no haya sido capaz, como usted plantea. De ver los delincuentes que estaban actuando al interior de la propia institución. Yo insisto, aquí no estamos hablando de todos los carabineros. A mí jamás no, pues, me gusta generalizar. Pues, pues, no. Los carabineros realizan una tremenda labor de arica, como le dije, hasta la Antártica y no queremos generalizar. Pero hubo un grupo aquí que hizo eh, un verdadera, una verdadera colusión, una verdadera mafia al interior de la institución y no hubo ningún sistema de control que lo detectara. Está por determinarse si los sistemas de control. No funcionaron en forma, eh, en forma de alguna manera voluntaria o alguien dejó hacer su trabajo y no lo implementó. Yo insisto, creo que es necesario cambiar esa cultura eh, tanto en el Ejército como en Carabineros. Estaba esa situación de el no control ¿eh? en algunas situaciones y la, a mí particularmente en este caso me ha impresionado, sobre todo porque hay cuestiones de manual. Mire, los controladores, es decir, las personas que controlan son del mismo estamento de los controlados y dependían de la misma jerarquía. Eso, manual número uno de cualquier curso de gestión, es que no corresponde. Los controladores y los controlados tienen que estar en estamentos diferentes porque, si no, se produce una concomitancia, una relación que no sirve finalmente para la supervisión. ¿Y cuánto tiempo cree usted o cuánta urgencia ve de parte del de gobierno o de la política en general de cambiar esto prontamente? ¿O vamos a estar moviendo los arbolitos para que caigan las frutas podría así de a poquito y en la medida de lo posible? En circunstancias que es tremendamente necesario que este tipo de instituciones vuelvan a ser la base de una sociedad que pueda confiar. O sea, no es menor, es carabineros. O sea, es un sí, problema... Mira. Yo, yo me gustaría que pronto pasemos del PowerPoint, por ponerlo de alguna manera, de las 30 medidas que se plantearon por parte de Carabineros a un cronograma concreto de cómo se van a implementar estas medidas y a que los proyectos de ley que allí se anunciaron, la gran mayoría que son iniciativa del propio Ejecutivo, se empiecen a implementar. Segundo, a mí me gustaría, esto en, en materia de deseo, a mí me gustaría también que el Ministerio de Interior se involucrara fuertemente en la reestructuración de estas medidas que ha señalado Carabineros. No podemos dejar que solo Carabineros plantee cuáles son las medidas que hay que implementar. Yo creo que es necesario que tanto el Ministerio del Interior como las propuestas que nosotros hagamos en la Cámara de Diputados sean implementadas en la institución. Y tercero, lo que yo sí puedo decir es que por lo menos en el proyecto de ley que uh -huh. le acabo de señalar, sí ha habido voluntad del Gobierno de ponerle urgencia, después de mucho tiempo, que mire, esta urgencia nosotros la pedimos en... Enero y febrero, entre enero y febrero del año 2017, sin saber todavía lo del fraude, porque nos parecía que había que romper este absurdo jurídico que le quedamos de señalar. Yo espero que las próximas semanas nosotros también vamos a invitar al, al ministro del Interior a la comisión investigadora y vamos a proponer a la comisión que apruebe esta invitación, porque nos parece que es necesario que haya un control básico del Ministerio del Interior en las propuestas que señaló el general. Y de Miriam. toda la cadena también asociada, también en este testimonio de Chivirría finalmente se menciona la posibilidad de que una persona, funcionario de la DIPRES, haya estado también involucrado y haya sido pagado eh, con gastos reservados. Mire, ¿no? la, la próxima sesión tenemos invitado el 29 a los tres ex-generales y director y al director de la UAF. Y en esa sesión vamos a tomar la decisión de invitar, voy a hacer la propuesta como presidente, primero a los ex generales que estuvieron a cargo de finanzas, porque aquí tenemos el testimonio, en el caso, vía medios de comunicación de General Echearría, pero nos interesa también saber qué pasó con su antecesor, particularmente el señor Wipple. Y lo que nos interesa también es invitar a Hugo Zúñiga, que es funcionario de la Dipres, porque se le ha sindicado también como parte del de apoyo que recibió Carabineros para algunos, para algunos temas. De naturaleza presupuestaria. Posteriormente, vamos a invitar a los ministros del Interior, que creo que es importante que nos den su opinión sobre esta materia y qué, qué propuestas vamos a hacer y cómo vamos a avanzar en un cronograma, porque las comisiones investigadoras no solamente tienen que tener un, un concepto de responsabilidad. Desde cuándo empieza el fraude, el monto, las fallas que se producen, sino que también propuestas concretas, tanto en el ámbito administrativo como legislativo. Así lo hicimos en el fraude en el ejército, estamos satisfechos de que muchas de esas medidas se están implementando. Muy bien, diputado Piloski, gracias por venir esta tarde. Listo, muchas gracias Gonzalo. Hasta luego.